Hola, Crono. Bienvenido al tag del apocalipsis zombie. Primera pregunta. Si ocurriese un apocalipsis zombie, ¿a qué tres youtubers salvarías? Tienes 20 segundos. ¿Estás preparado? Que comience el juego. Escucha mi historia desde su principio. No salvaría a ninguno, no quiero a la gente en mi equipo. Que cada uno haga lo que quiere, se salve solito. No me comprometo a ayudar a youtubers, no quiero jugarme mi tipo. No aptos a todos aquellos que juegan al Minecraft con creepers y zombies como niños chicos. A mí me da igual si hacías tus blogs o si eres un troll. Aquí no se salva ni aquel que estuviera viciado semanas jugando en el COD. A mí me da igual que seas un pro, te metieras boss, me esfumo cual ghost. Nadie sobrevive para ver la invasión. Aquí todos mueren a mano de zombies, claro, menos yo. Segunda pregunta. Tienes un arma a tu izquierda. Es lo único que puedes utilizar para combatir a los zombies. ¿Cómo de jodido te encuentras? A ver qué cojones tengo yo aquí al lado, Os muestro, mirad lo que tengo, es lo que me he encontrado tirado en el suelo, aunque está un poco usado, sí. Y sin disparos, quedan reventados, bien preparados, para mí suficiente, los mato con palos. Zombies la palman si sienten mi bate letal con sus clavos. ¿Cómo de jodido ahora mismo tú estás? No estoy jodido, mi amigo, porque soy el zombie y entonces a todos puedo controlar, todos me hacen caso. Yo soy el líder, tú solo un payaso, corre por tu vida, que vas con retraso. Lo siento por ti, somos muchos zombies, que se propaga el contagio. Interesante. Tercera pregunta. Si tuvieses que morder a alguien, ¿a quién morderías? Piénsalo bien. Si me has jodido, ya eres mi enemigo, no hay forma de que tú te salves. Si quieres, en vez de morderte, te ahorro un disgusto y te ahorco. Te echamos un cable, ni por mordiscos, ni por el aire. Así por lo visto, no lo pilla nadie. ¿A quién coño muerdo? Tú dime a alguien. Date por muerto antes de que mine. Esto se contagia de forma única. No se propaga por sangre, sino escuchando mi música. Por cada persona que escucha mi rap, se duplica. Los infectados están mareados, yo por eso me suplica. Curioso. Veamos. Cuarta pregunta. ¿Cuál sería tu secreto de supervivencia? ¿Listos? Allá vamos. Tengo un manual de supervivencia donde te muestra la diferencia entre vivir o morir de la forma más necia. Atropella a los zombies, me haría un experto y tendría licencia. Estate alerta, y es que saltarse es solo una regla. Puede tener consecuencias. ¡Puede tener consecuencias! Mira, yo traigo el estilo matando a los zombies que vienen con hambre y no saben que cuando yo suelto el embrague yo quemo las llantas y pueden que acaben debajo de mi puto hammer. Que vengan por mí, no tienen salida ni huida de aquí. Mueren al fin, recuerda mi nombre, soy el puto zombie, me llaman el King. ¿En serio? Verás cómo no sales de esta. Amigo, tus padres han sido mordidos. ¿Ahora qué? Si ahora mi madre y mi padre se volviesen zombies, sería toda una locura. ¡Una locura! Igual que vivir toda tu vida sin nada y oscuras. Yo intentaría buscar por otro lugar algo de ayuda. Espero que el virus tenga fisuras o al menos que pueda encontrar la vacuna. No, me lo imagino ni en pintura. Eso sería una tortura. Salir con vida sería magnífico. O encontrar algún científico que estudie la cura de esas criaturas. Yo salvaría a todo el planeta. Menuda aventura. Prueba superada, Crono. ¿Y ahora? ¿Qué opinan tus zombies? Amigos. ¿Qué opináis? ¿Cómo saldríais de esta? ¿Seríais unos buenos supervivientes? Que continúe el juego.